Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. Y bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Bueno chicas, hoy les voy a estar enseñando un smokey en marrón, así que espero que sí les guste. Uno bien fácil, así que bueno, espero que sí lo intenten y verán que es fácil. Bueno, entonces voy a estar utilizando este corrector de MAC, que es en el NC20 si no me equivoco. Es más o menos clarito y lo puse en todo el párpado móvil para que las sombras pigmenten más y también tengan mejor duración. O claro, también puede ser un primer para sombra especial. Bueno, como ya yo puse el primer, el corrector en mi párpado, ahora voy a estar utilizando este crayón que es marrón, que tiene como unos destellitos brillantitos, bueno, más o menos. Si tienen un crayón mate en marrón, pues lo utilizan. Bueno, entonces voy a estar colocando ese crayón aquí mismo en todo el párpado y tratando de difuminarlo un poquitín. En toda esta parte, más o menos como vamos a hacer un smokey, pero no un smokey marcado y limpiado en esta parte, sino que con un contorno de amarillo. Voy a estar colocando aquí más o menos en forma de bolita, toda esta parte de aquí con el marrón. Listo, ya una vez que lo tengan así, verifican bien que esté todo y listo. Ahora van a estar utilizando una brochita así, estas que son planas pero son tienen un poco de pelos. Así que ahí vamos a estar difuminando lo que es el jumbo, crayón, como lo digan. Lo vamos a estar difuminando poco a poco. De esta manera, poco a poco. Traten de disminuir todas las sombras, o sea, para arriba. Limpian la brocha si ven que está pues con el exceso de mucho jumbo o crayón. Y luego siguen otra vez haciendo lo mismo a toquecitos, jalando de arriba para abajo. Aquí así. Y ahí como que lo van a hacer un poquito más pues difuminado y más bonito. Voy a estar utilizando la paleta de Lancy y voy a estar tomando este color marrón de aquí con una brocha así, peluda pero no tan en bolita, sino media plana. Así que esto, ven si que el jumbo no tenga, pues aquí no se forme como unos plieguecitos, así que se fijan bien antes. Bueno, una vez que ya vean todo eso, ahora sí voy a estar colocando lo que es la sombra marrón a toquecitos, poco a poco. Nos concentramos aquí en la parte de abajo para que esté súper marroncito. Viendo como comiendo, barriendo, poco a poco hacia arriba. De esta manera. Tómense su tiempo, bueno, fácil que les digo que es pues colocar el jumbo y luego mejor que difuminar de frente a una sombra. Pero pues sí se toma su tiempo en lo que es difuminar, para todo. Así que siguen difuminando hasta que ustedes vean que ya la sombra la tienen más difuminada y más bonita. Bueno, una vez que ya lo ven, pues así, niñas, ya pues lo máximo que hayan difuminado. Ahora sí vamos a estar colocando la siguiente sombra, que es una amarilla. Voy a estar utilizando esta sombra amarilla. Viene con una brochita así. Y vamos a estar colocando la sombra amarilla aquí primero. Y luego yéndonos así en forma de bola. Así que en forma de bola y vamos difuminando poco a poco. Sí, todo. Todo el amarillo lo vamos colocando así en forma circular. Y lo metemos para adentro. Es que ya pues tengan el amarillo de esta forma, niñas. Como que ven que ya está en forma de una bola. Ahora voy a estar colocando esta sombra marrón. Voy a quitar aquí un poquito que se quite el amarillo, se cayó. Voy a venir con una brocha, esta de aquí que es media plana, pero es como si fuera un abanico. Así. Y
ahora voy a estar colocando mi sombrita. Es un marrón más o menos clarito. Así que ese marrón clarito lo voy a estar colocando encima del marrón este bien oscuro. Y ahora, ese marrón clarito lo vamos a estar difuminando hacia arriba. Todo súper bien. Y despacio ahí, pues también van a tener que tomarse su tiempo para que les quede bien bonito. Tómense su tiempo. Difuminen bien toda esta parte de aquí hasta que quede súper bonito. Bueno, chicas, aquí pues ya regresan otra vez con lo que es la brocha amarilla con la sombra y se empiezan a difuminar todo esto de aquí. Ya en las dos zonas. Bueno, niñas, bueno, aquí ya terminaríamos. Fíjense bien si han difuminado bien en todos lados. O lo repasan un poquito. Bueno, ya depende de cada una. Así que ahora sí voy a hacerme la parte del rostro. Voy a poner esta sombra brillosita en el hueso de la ceja. Chicas, de la misma paleta voy a estar utilizando una sombra que es media brillosa y la voy a poner como iluminador en el hueso de la ceja. Así que se pone un poquito. Bueno, eso es opcional, si gustan, pues si no les gusta no lo ponen. Y bueno, pues ahí les muestro de cerca cómo quedaría el ojo. Ya quedaría pues de esta forma en bolita sin hacer la limpieza en esta parte de aquí. Se pone su crema hidratante, puede ser Nivea o no sé, cualquier crema que ustedes usen para hidratar su rostro. Luego se ponen un poquito de primer en las zonas pues que ustedes lo necesiten. Este que estoy utilizando me gusta porque es un primer que te hidrata y a la vez te tapa los poros. Claro que no te tapa exageradamente, pero pues sí, sí te tapa, más o menos. Ya saben, el primer que uso siempre es el de Yassi. Voy a estar utilizando esta base que me ha encantado. La verdad es que lo probé en un tutorial anterior. Les voy a dejar el link aquí abajito por si gustan ir a ver. Esta base de aquí me súper encanta. Bueno, voy a utilizar esta. Es en el tono 128. La base es Fit Me de Maybelline. Voy a colocar un poquito lo que es en mi esponjita. Pueden utilizar, yo que sé, una base. Oye, miren, me exprimí, me saqué un granito y se quedó heridita. Ay, que de veras que soy de las personas que cada vez que me sale un granito es imposible dejarlo ahí, imposible. Siempre tengo que meterle la mano. Bueno, todo súper, súper bien, chicas. También se pasa un poquito en lo que es la frente. Y aquí, listo. Es una base súper ligerita. Bueno, esta vez voy a estar utilizando unos correctores que es de Coastal Essence. Así que vamos a estar colocándolo aquí con una brocha plana sintética. Así que se lo pone en toda esta parte de aquí. Eso, y voy a poner corrector en lo que es la parte de aquí de mi nariz. Y listo, aquí a los lados. En ese sitio. Estoy utilizando la paleta de correctores de Coastal Essence. Así que tomé este tono de aquí y también este tono de aquí. Para pues un poco el corrector, que ya ven que sus correctores en crema son un poco duritos a veces cuando no lo utilizas varias semanas. En sí, bueno, puse un poquito del aceite, una gotita en el cuadradito del corrector para poder remover con la brocha y poder ponérmelo en el rostro. Bueno, entonces venimos a toquecitos despacio y vamos a estar difuminando toda esta zona de aquí, niñas. ¿Saben que me hace falta una esponja que sea media triángula? O sea, para justo meterla aquí, pero un poquito más pequeña. Bueno, y aquí en la nariz, aquí, ya. Bueno, con lo que sobra pues ya se lo ponen en los sitios que tengan oscurito, no sé. Bueno,
entonces ahora sí voy a estar colocando lo que es el polvo, así que colocamos con una esponjita y a toquecitos todo esto. Chicas, he delineado con el crayón este marrón en la línea del agua y también por fuera un poquito para que quede más o menos así este dramático. Ahora voy a venir con esta brochita pequeña y voy a estar colocando sombra marrón. Esto hará que la sombra, bueno, que el jumbo se quede sellado ahí y pues la sombra ayuda a que se quede, que se mantenga ahí sellado. Así que tienen que sellar con la sombra marrón. Luego va a venir con una brocha más gordita, digamos, pues más grandecita que la otra, y vamos a estar difuminando para que quede así. Ok. Ya cuando lo tengan súper, súper difuminado, aquí se toman su tiempo también porque demora un poquitito. Y ahora sí, voy a quitarme el polvo y me voy a poner la máscara de pestañas en las pestañas inferiores y regreso a ponerme pestañas postizas con ustedes. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi. Estas, si no me equivoco, es que no me acuerdo. Ah, son las Momo, ya me acordé. Las Momo de Beauty Kimochi. Sabes que intentaba recordarme, no me recordaba. Bueno, estos quedarían así. Si gustan, pues ya depende de cada una, chicas, si les gustan unas pestañas más chiquititas, se ponen unas chiquititas. A mí me gustan grandes porque pues se ve más bonito el maquillaje. Cambia muchísimo. En cambio, cuando te pones unas chiquititas, como que pues no hace ese gran cambio que digamos. Y pues no sé. Cuando me hago smokey siempre me gusta pues pestañas grandes, a no ser que me haga un maquillaje natural hongo, ahí sí, unas bien pequeñas. Pero también es depende, que hay unas personas que no pueden ponerse pestañas muy grandes por causa de los lentes, o les da alergia, les pica, les molesta, no sé. Bueno, eso ya es decisión de cada una. Vean si se ponen unas pestañas grandes o unas pequeñitas. Chicas, se pone un poquito de iluminador en la parte del lagrimal, si es que pues les gusta. Se lo pone, a mí me encanta, se ven súper bonitos los ojos. Bueno, entonces voy a estar haciendo mi contorno, ya saben, en formas circulares, despacio, no aprieten tanto la brocha. Quizás se mira en el video que aprieto mucho, pero pues no lo estoy apretando. Despacio nomás, aquí también. Y para la papadita, carita pelcadito, tiene que ir así, ya saben. Listo. Aquí se tiene enfrente. Mucha frente, se lo colocan ahí también. Voy a estar utilizando el rubor de Focayure y este color de aquí. Listo, ahora ponen el rubor aquí. O el rubor que tengan de preferencia, puede ser meloncito, rosita, pues no sé cuál usen. Listo. No se olviden reírse para que salgan sus cachetitos. Voy a estar utilizando el iluminador de Focayure, así que voy a estar colocando aquí iluminador. Listo. Voy a hacer resaltar a mi granito, a mi heridita. Ok, chicas, venimos por aquí también, ya de pasadita. Listo. Aquí un poquito, aquí también. Listo. Bueno, ahora venimos y voy a estar colocando un poquitín de iluminador en la nariz. Lo difuminan bien. Luego aquí. Y difumina. Esto hará que nuestra nariz se vea más bonita. ¿Qué labial les gustaría que utilice? Déjenme en los comentarios. Ya sé que me voy a poner algo que pues ahorita voy a ver, pero qué labial les hubiese gustado que me pusiera para este look. ¿Ustedes con cuál usarían este look? ¿Con qué labial? Chicas, estoy utilizando el labial de Lancy. Vi que viene en una colección de labiales, está súper bonito. Y bueno, pues el color sería este. Iba a poner uno bajito, pero dije, pues ya siempre uso los bajitos. Ustedes saben que los colores bajitos con ojos fuertes siempre, siempre van a quedar bonitos.
Pero pues para cambiar la rutina de siempre, bueno, vamos a poner uno pues más oscuro. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que este maquillaje les haya gustado. Si les gustó este maquillaje, no se olviden de dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden de activar su campanita, que de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Y de esa manera pues ustedes no se lo van a perder. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos hasta mañana.